Yep, yep, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí das el gamer, con un juego de Pokémon gratuito y que vais a poder jugar sin ningún tipo de problema. Es un juego creo que de los llamados Room Hacking y me lo comentó mi amiga Lira, que también tiene un canal en YouTube y yo os recomiendo que visitéis porque sube muchísimas guías de distintos juegos, pero también bastante de Pokémon, así que seguramente os puede gustar. Este juego no está concluido, es decir, continúa avanzando, es un juego a una versión prematura, pero vamos a jugar hasta donde podemos llegar y así animamos al desarrollador del mismo a que continúe avanzándolo. Una vez que terminemos esto hasta el punto que se pueda llegar, puedo comenzar con otro juego para seguir el mismo proceso, incluso terminar el Pokémon Neon. Pero vamos ahora al lío. Hack creado por Reo Neki. Espero que disfrutes de la beta 1. Si encuentras algún error, por favor, notifícalo a su creador. Vamos a comenzar una nueva partida y comentar que Lira me lo recomendó porque dijo que guardaba ciertas similitudes con Porquerión. Ya sabemos que Porquerión es indescriptible, pero bueno, de mientras nos va llenando un poco ese vacío, ese huequecito. Y este profesor se me hace peculiar porque no recuerda a Phoenix Wright, el de Asa Torney. No sé cómo se pronunciaría, pero es él. El país Hitman. Un país que oculta grandes misterios, algunos casi imposibles de resolver. Y aquí estás. Mira, esto es un Pokémon. ¡Oh! Es un Arcanine. Amo a Growlithe y Arcanine, siempre lo diré. Seguro que te preguntarás qué haces aquí, o quién soy yo. El quién eres tú lo deducí nada más verte, pero dímelo tú. Tus preguntas se aclararán pronto. Soy Malstret, el escritor del famoso Diario de Malstret. Pero eso no importa. Debes saber lo siguiente. El secreto del universo está en Kinia, el de la Tierra está en Baboa, el secreto del tiempo en Taleb, el de las estaciones en Olin. Son cuatro grandes misterios de este país. Pero eso no importa ahora. Cuéntame de ti. ¿Y tú eres? ¿Quién de los dos eres? Cabe decir que abajo acaba de salir como la opción para poder escoger un personaje, pero creo que no me lo ha permitido porque yo no he tocado ningún botón y esto ha avanzado muy rápido, ¿eh? Pero vamos a ponerle de nombre Herschel. Ay, el nombre de Aang me mola, pero para no parecer muy casurra, mientras estoy leyendo lo voy a poner Herschel. ¿Eres Herschel? Sí, creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Que no me crees? Bien, prepárate, el destino escogido. Uf. Así que ya estás dentro, espero que puedas averiguar varias cosas. Ha cambiado de nuevo muy rápido, ¿esto qué es? Sobre este mundo. Pero lo peor, el final. Está cerca y nadie puede evitarlo. ¿Y entonces por qué me hace venir aquí? Pero debemos prepararnos, debemos estar listos. Hasta entonces, mucha suerte. Mira qué Moloncio con su gorra hacia atrás. ¿What? ¿What the fuck? Mira, este habla inglés como yo. ¿Dónde estoy? Será mejor investigar este lugar. Ay, qué chuli, gráficamente me mola mucho. Bueno, pues vamos a investigar el lugar. Mira, puedo sprintar casi que muy bien. Voy a poner el enlace de la descarga en la cajetilla de descripción, ¿vale? Eso sí, os vais a tener que bajar el emulador. También os voy a poner el enlace de descarga que yo utilizo, ¿vale? Que funciona muy bien. ¿Esto qué es? ¿Qué es este triángulo? ¿Qué hace aquí? Espero que ahora no salga el malo, el jefe final de los Silent Hill, ¿eh? Nos dejaría hecho un cromo. Estoy confuso. Quiero irme de aquí. ¡Ha desaparecido! ¡Qué extraño! Todo esto me resulta un tanto raro. Será mejor que investigue. Quizás encuentre algo interesante y solucione algo de vuelta a casa. Bueno, pues vamos ahí a seguir investigando a los Sherlock Holmes. Madre mía. Bueno, pues aquí investigándome a yo. ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¿Un Caterpie, por favor? Mira, otro triángulo. Tenemos que hablar un día de los nuevos juegos de Pokémon y voy a dar mis impresiones. Es más, va a venir una sorpresa de Pokémon, pero no las voy a descubrir aún. Os dejaré ahí, en la expectación de saber qué será.
Ha aparecido aquí. Qué raro me resulta todo esto. Seguramente vuelva a desaparecer como antes. ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Acaba de hacerlo! Mejor será buscarlo. Puede que encuentre la solución de vuelta. Pues ahora está seguro que por aquí arriba. Vamos a ver. Espera. Por aquí. Pues no, no puedo pasar. ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Espera! Lo adivinaré. Intentaré cogerte y tú te teletransportarás. Esta vez no me pillaste de imprevisto. ¿Pero qué coño? Nuestro personaje, ya lo podemos decir, es un poco cortito, ¿vale? Está hablando con una piedra. Ay. Pero no pasa nada. Estás aquí ahora, ¿eh? Te voy a pillar, ¿eh? Esta vez sí. Me está tocando los cojones. Iba a decir yo lo mismo, ¿eh? Esto ha sido una unión muy fuerte con el videojuego. ¡Te atraparé! ¡Mierda! Tengo que atraparlo sea como sea. Mira, maldito triangulito, me estás hinchando los ovarios. Está ahí arriba. Hombre, la verdad, esto es innovador. Yo nunca he jugado al pilla que te pilla en Pokémon. Así que... muy bien. Esta vez sí, te tengo. ¡No! Esto es personal. Aquí y ahora te cogeré. A ver, no me malinterpretéis, mis seguidores, que ya sé que en ciertos países esto significa otra cosa, ¿eh? No, ¿eh? Vamos a centrarnos que estamos en Pokémon, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Está aquí! Yo creo que vamos a recorrer todo el mapa este, y lo peor es que yo me pierdo, para coger esto. Es que se está burlando de nosotros. ¡Esto me está jodiendo! ¡Pero esta vez te pillé! ¡Joder! ¡La siguiente sí que te atraparé! Bueno, pues... Y después llegaron los Pokémon. Yo creo que todo esto fue un efecto un poco causado por, ya sabéis, estupefacientes, un poco de drogas y demás. Es lo típico, tú vas por la calle y de pronto te encuentras triángulos y comienzas a perseguirlo. Es lo normal, yo lo hago mucho. Sí, yo lo hago mucho. Dirán que estoy loco por gritarle a un objeto. ¿En serio? Yo de momento no me había percatado de eso. Pero debo soltar mi ira. ¡No me jodas más! ¡Esta vez te tengo atrapado! Tienes miedo y desapareces, ¿eh? Tanto buscarte y no sabes hacer nada. Solo sabes desaparecer en tus narices. ¡Deox! ¡Hostia! ¡Oh, no! Es Deoxys y creo que lo he hecho enfadar. ¡Deox! ¡No! ¡Deoxys! ¡No me mates! ¡Por favor, te lo pido! ¡Hostia! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Hostia! ¡Te van a hacer la croqueta! ¡Ah! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Tan solo! ¡Ah! Oh, ¡tan solo era un sueño! Diría que una pesadilla. ¡Ah! Oh, ¡mis ojos! ¡No veo nada! No creo que Deox se lo acabe de arrancar. ¡Oh, sí! Estoy demasiado mareado. Eso me pasa por saltar así de repente. A mí eso me ha pasado mucho, ¿eh? Hoy comienza el horario de verano, así que tengo que actualizar mi reloj. ¡Hostia! Voy a ponerle una. Chico, chaca, así. Sí. ¡Oh! Ya estamos en casa después... ¡No puedo mirar el ordenador! ¡No! ¡Esto no se hace! ¡No! En los juegos de Pokémon siempre tienes que mirar el ordenador. Siempre. Es que es algo muy impregnado ya desde el primer juego de Pokémon. Eso no se puede suplir. ¡Oh! ¡Hola, dormilón! Hola, Ilia. ¿Cómo estuvo tu excursión en la región de Baboa? Pues bien, dentro de lo que cabe. Y hablando de eso... Bueno, como eres mi lindo hermanito... Si vuelves a decir eso, te daré una patada voladora en esa bocaza. ¡Coño! Esto es amor de hermanos. Bueno, solo quería decirte que te traje un Pokémon de la región de Baboa. Y dentro de unos minutos iremos a la paradera fina para enseñártelo. Sí, claro, no me lo creo. Tú nunca has hecho algo bueno por mí. ¿Por qué crees que me tragaría eso?
Oh, nada, solo quiero darte un Pokémon. Y darte una paliza en una batalla. ¿Ah, sí? Pues dámelo y verás que te venceré más rápido lo que canta un grillo en silencio. Coño, eso es complicado. Te lo daré cuando lleguemos a Pradera Fina. Vamos allí, yo te espero allí. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a Pradera Fina. Ah, y procura no llegar tarde, ¿vale? Bueno, vamos a hablar con este chico. Venga, Herschel. Ilya te está esperando en Pradera Fina. Ten cuidado por el camino. Yo ahora saldré a comprar y no sé cuánto tardaré. ¿Y alguien te ha preguntado, eh? ¿Yo te he preguntado a dónde vas a ir? ¿Me has visto a mí abrir mi boca para preguntarte? Esta es la típica persona que todo el rato tiene que hablar, porque nadie le pregunta, pero él siente que es importante. Bueno, qué bonitos gráficos. Me encanta muchísimo la decoración de este juego de Pokémon. Yo quiero ser Pokéball. Oh. ¿Os está gustando este room hack? Creo que actualmente dará para una hora de juego, no será mucho. Así que tenemos que animar al creador porque existen muy pocos juegos de room hacking en español, salvo por Kerion. Muy pocos que realmente tengan una calidad buena y este parece que está bastante bien. Así que yo creo que deberíamos de apoyar en ese sentido a la comunidad de Pokémon o a los que nos gustan estos tipos de juegos gratuitos, además, apoyarlo. Eso creo yo. Creo yo, ¿eh? Creo solamente, es una apreciación mía. Aunque a mi hijo no le guste este pueblo, debemos vivir aquí. Pues estoy enferma de sinusitis. Coño. Mirad este pelo, aquí dentro puede guardar todas las Pokéball. Este pueblo no me agrada pero nada. Pero si mi madre se siente bien aquí, pues me quedaré todo el tiempo que sea necesario. Pues muy bien. No te preocupes, que yo creo que cada vez que te estás peinando el pelo llega por lo menos la noche, así que se te pasarán unas 12 horas peinándote. Juego al escondite con mi amigo. Todos dicen que estoy loco. Nadie me cree. Yo te creo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un amigo imaginario. Salvo yo, que yo tenía un dragón imaginario. Y salía de paseo cada vez que me montaba en el coche. Pueblo Candio, donde la tranquilidad reina. Oh. Oh. Este pueblo está ubicado en una gran cordillera montañosa, la cordillera Zen. ¡No! No me puedes hacer esto, sabéis que yo no pronuncio bien la Z. La cual pasa por Taleb y Kinia. ¿No es genial? No sé por qué acabo de ver... Es que quería verle la cara. No sé por qué quería verle la cara. Es que de pronto lo he visto y me ha recordado al padre de la chica de la serie... De las películas de Crepúsculo. Pero qué mente tan retorcida tengo. Esto estoy enferma, ¿eh? ¡Ay! Yo antes vivía en Ciudad Risco, pero decidí que estaría bien mudarme a un lugar tranquilo como este y tenía razón, y se vienen venir aquí. Vamos a guardar la partida, vamos a dejar ya este primer capítulo porque no quisiera pasármelo entero, no sé hasta qué sitio nos hemos quedado, pero así también se nos hace más ameno. Y recordad, yo... Os pediría que si os gusta y tal, no estoy pidiendo likes ni nada de eso, pero en los comentarios que me deis vuestras impresiones. Sobre todo para que, si el creador del juego lo ve, pues lo dicho, para que le dé un soplo de... un soplo de aire fresco y continúe el... ¡Ah! ¿Qué he hecho? Hostia. Perdón. Perdonar, la pantalla se... Yo no sé qué tocar. No sé. Vale, ahora sí, ya acabamos de guardar la partida. Coño, esto ha sido una cosa muy rara. Que si os gusta y tal, lo comentéis para animar al creador y que lo termine, porque en este tipo de cosas que la gente no cobra y lo hace por puro amor al arte, siempre viene bien un poco de feedback, un poco de ayuda. Y nosotros que nos gusta en mi canal, salvo a unos cuantos que yo entiendo que nos pueda gustar, en general gusta. Y yo no meto mucho Pokémon, porque el otro día me comentaron que todo el rato estaba subiendo y... no, o sea... Lo máximo que he llegado a lo mejor a subir en una semana son 3 vídeos de Pokémon. Y eso no es mucho, ni mucho menos. Y fue en todo caso un día. Siempre, cada semana 2 vídeos de Pokémon. Es decir, cada 7 días 2 vídeos de Pokémon. Y ya ni eso. Entonces, pues lo dicho. Con este tipo de iniciativas más gente se animaría a crear juegos. Y podríamos disfrutar tanto nosotros de ello como esas personas que los crean. Y sienten que a lo mejor su tiempo no es un...
un poco una pérdida porque la gente no lo juega, así que no me voy a enrollar más. Un saludo, hasta la próxima, queda así el domingo, seguramente estáis viendo esto y yo de mientras voy a estar en la playa, así que os mando un caluroso beso a todo el mundo. Un saludo, hasta la próxima, chao chao.